Muy buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy es Jesús en las parábolas de Dios. Entonces, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son breves narraciones dichas por Jesús, que encierran un mensaje moral y religioso. ¿Qué quiere decir entonces esto? En que hay comparaciones entre lo bueno y lo malo. Tenemos que distinguir lo que es bueno y debemos de alejarnos de las cosas malas. Entonces, que quede muy claro qué son las parábolas. Es poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas parábolas. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, que lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo del 5 al 8. Nos dice que un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se lo comieron. Otra parte cayó entre las piedras. Cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinas y al nacer juntamente las espinas lo ahogaron. Pero otra parte cayó en la tierra buena y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. ¿Te das cuenta? Aquí hay un mensaje muy importante, que muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios. También pueden escuchar buenos consejos. También podemos hacer buenas acciones. Pero a veces no queremos escuchar. Y esa semilla, como da el ejemplo del sembrador, puede caer en momentos difíciles, donde pensamos que no nos puede pasar nada, donde pensamos que esa semilla que cayó en el camino y lo pisotearon, igualito puede ser la palabra de Dios, que a las personas no le importa lo que tú le estás diciendo, de que debemos de hacer buenas cosas. La otra parte que cayó entre las piedras es igual. Personas que ignoran la palabra de Dios y personas que también piensan en sí mismas. La otra semilla que cayó en espinas y también ahogaron a la otra semilla, quiere decir que muchos de nosotros podemos estar con muchas personas, pero que no nos pueden aconsejar algo bueno y que solamente podemos hacer malas acciones. En cambio, esa semilla que cayó en el buen terreno, donde creció y dio una buena cosecha, eso quiere decir que la palabra de Dios sí lo entendemos y que sí escuchamos y que a través de estos ejemplos podemos realizar buenas obras y que podemos así ayudar a más personas. Por eso es que se dice que los padres son el ejemplo para todos sus hijos. Porque si un papá te enseña a ser honesto, a ser caritativo, a ser responsable, tú también lo vas a seguir. Porque eso es la misión de cada uno de los padres. Entonces, que quede claro que las parábolas son mensajes breves que nos ayudan a poder ver entre lo bueno y lo malo. Tenemos otro ejemplo. La parábola del hijo pródigo. Lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Empieza así la historia. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor
vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Quiere decir que todo lo gastó. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré: padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. El padre, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre ordenó a los criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se ha perdido y ha sido encontrado. ¿Qué quiere decir ahí, queridos alumnos? Quiere decir que su padre se dio cuenta que su hijo se había arrepentido de la negatividad de su vida y le vino a pedir perdón y que nunca más lo iba a volver a hacer. ¿Por qué? Porque había llegado la bendición a su casa y había dejado atrás al enemigo, a la tentación. Todos se pusieron a festejar la llegada del hijo menor. El hijo mayor estaba en el campo y al volver a acercarse a la casa, oyó la música y los bailes. Llamó a uno de sus criados y le preguntó: ¿qué significa aquello? Y este le contestó: que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar. Su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre: hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora llega ese hijo tuyo que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres y tú le matas el ternero cebado. El padre le respondió: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Qué quiere decir esta parte, queridos alumnos? Esta parte
Quiere decir que a veces pensamos que por hacer las cosas buenas, pensamos que nos tienen que recompensar. Y no es así. Pero el hijo mayor pensaba de esa manera. Pero su padre le dijo bien claro que todo lo que él tenía le pertenecía y que no había necesidad de hacerle una fiesta. En cambio, su hijo sí había vuelto, el hijo menor, y a él sí se le hizo la fiesta porque había vuelto a la casa de donde él pertenece y que estaba arrepentido. Entonces, ¿qué nos da a conocer la parábola del hijo pródigo? Que todos nosotros debemos de pensar antes de hacer las cosas. Y que también siempre nuestros padres van a estar al lado de nosotros, pero que tampoco debemos esperar más de ellos. No porque yo me porto bien, me tiene que dar lo mejor, y a mi hermano que se porta mal, le tiene que dar lo peor. No es así. Sino que debemos de tomar conciencia de nuestras acciones. Y todo lo que uno hace es también para uno mismo. Y también sería una alegría para tus padres el saber que te supieron orientar y que sabieron valorar todo lo que ellos hacen por ti. Y eso lo vas a demostrar con tus buenas acciones. Ahora tenemos otra parábola, la parábola de la oveja perdida. Si tenemos 100 ovejas, y se te pierde una, ¿dejarías las 99 y saldrías a buscar la que te falta, sí o no? Muy bien, hasta encontrarla. Y al encontrarla, se la echa a los hombros muy contento. Se va a casa, llama a amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja perdida. Del mismo modo, el Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. ¿Qué quiere decir, mis queridos alumnos? Que el pastor es Jesús y las ovejas somos todos nosotros. Y que Jesús no quiere que ninguno de nosotros nos salgamos de ese camino del bien. Y si de repente nos podemos extraviar y hacemos algo malo, de nuevo nos va a buscar y volver al rebaño del bien. ¿Por qué? Porque Jesús quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Prefiere ir a buscar a la que le falta porque sabe que las 99 están en un buen camino y que la que le falta tendría que poder ayudarla o ayudarlo para que sigan siendo las 100 ovejitas. Tenemos la parábola del grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece, es mayor que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. ¿Qué quiere decir? Que este granito de mostaza, a pesar de que es tan pequeñito, crece de una manera increíble. ¿Y qué mensaje nos trae? De que no debemos de ver el tamaño ni tampoco qué es lo que puede producir, sino qué frutos nos pueden dar y qué nos pueden ayudar y qué es lo que nos pueden enseñar, porque a pesar de su apariencia nos podemos equivocar, podemos pensar que la persona por su apariencia te expresa negatividad
o te expresa que está enojado, pero no es así. Y cada vez que lo vas conociendo te das cuenta que es un ser distinto. Puede tener una cara seria, pero te puede hacer reír todo el día. Es casi parecido a la parábola del grano de mostaza, de que nosotros no debemos de dejarnos llevar por las apariencias. Y que este granito de mostaza, mira cómo se volvió en un árbol tan grande y que nos puede ayudar así a llegar al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el mundo bueno que tenemos que construir acá en la tierra. Si aprendemos de Jesús, sabremos cómo construirlo. Jesús nos los enseña por medio de parábolas, que son ejemplos sencillos, comparaciones. La predicación del reino de Dios está muy cerca. Después de que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamó la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está muy cerca. Y hay que convertirnos y creer en la buena nueva. ¿Cómo? Como el reino de Dios, como las parábolas, las enseñanzas, nuestras obras, para así poder acercarnos más al bien y no al mal. Pero Jesús siempre se acercaba a los pecadores y a través de ellos podía hacer algunos milagros y así poder entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de Dios tenemos que hacer nuestras buenas acciones. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, el versículo del 20 al 21, nos dice que en aquel tiempo unos fariseos le preguntaban, ¿cuándo llegaría el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vedlo, aquí o allá, porque el reino de Dios ya está cerca entre vosotros. Este evangelio de Lucas, mis queridos alumnos, nos dice que el reino de Dios está entre nosotros, en el corazón de cada uno. ¿Sabrías decir algún ejemplo de cómo descubrir si está dentro de ti? ¿Te has puesto a pensar o te has preguntado cómo tú puedes descubrir que Él está dentro de ti? Con nuestros valores y también con las buenas acciones que hacemos cada día, especialmente compartiendo todas nuestras cosas con el prójimo. Entonces, para poder encontrar el reino de Dios, tenemos que poner en primer lugar, ¿a quién? A Dios. Muy bien. Y los ejemplos serían, como te decía, nuestras buenas acciones, nuestros valores y nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. ¿Y cómo Jesús nos podía hacer conocer el reino de Dios? A través de las parábolas. Muy bien, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vamos a hacer nuestra actividad clase en línea. Todo lo hacemos en clase, junto conmigo. Ahí vamos a ir desarrollándolo. 1. ¿Qué es el reino de Dios? 2. ¿Qué son las parábolas? 3. ¿Qué nos enseña la parábola del buen sembrador? 4.
¿Qué nos enseña la parábola del hijo pródigo? Y 5, ¿qué nos enseña la parábola del grano de mostaza? Hasta la siguiente clase.